¿Qué tal, campeones? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase más. Hoy voy a enseñarles cómo graficar una función lineal. Graph a linear functions. Graph this line using the slope and y-intercept. Esta clase estamos iniciando precálculos porque nos lo han solicitado, ¿verdad? Entonces vamos a enseñar también la clase de precálculos. Creo que es muy importante. Aquí tenemos dos casos, dos problemas que voy a mostrarles. Cómo graficar por ejemplo, vamos a graficar y igual a menos 10x, ¿verdad? Esta es una función. Luego el segundo problema, y igual a x más 8. Vamos a hacer la gráfica de estas ecuaciones, ¿verdad? Entonces usando el slope y el y-intercept, usando la pendiente y el punto de la intersección de la y. Entonces aquí tenemos, vamos a... información importante que tenemos que manejar. Bueno, primero tenemos el slope, ¿verdad? Slope. ¿Qué es el slope, verdad? Entonces es el cambio change en y sobre change en x, ¿verdad? Ese es el slope. Luego tenemos también la y-intercept. Y-intercept, ¿qué es? Intercept, ¿verdad? Esto, ¿cómo la mostramos? La intersección de la Y aquí se muestra de esta manera, ¿verdad? 0, Y, ¿verdad? Ese es la intersección. Luego, otro punto que no tenemos por ningún motivo por qué olvidar, pues es la forma de la y-intercept, que es esta Y igual a MX más B. ¿Recuerdan? Bueno, entonces, el primer punto que tenemos que encontrar. Es la intersección de la Y en la gráfica aquí. ¿Cuál sería la intersección de la Y en la gráfica en este caso? Bueno, pues tenemos que este problema Y igual a menos 10X, pues es 0, Y. No tenemos aquí no hay número, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es 0, ¿verdad? Entonces, 0, 0. Aquí está el punto de la intersección de la Y, está en 0, 0, y-intercept, aquí vamos a ponerle y-intercept, y en este problema es igual a bueno, vamos a ponerlo aquí nada más, a 0, 0, ¿sí? Aquí está. Entonces, esta es información. Ahora, el slope o la pendiente, bueno, pues se supone que, por ejemplo, este 10 menos 10 está sobre 1, ¿verdad? Tiene denominador 1. Entonces, nos vamos a. El cambio en la Y, este es como si fuera la Y, los cambios en la Y, menos, ¿verdad? Negativo, y luego hacia la derecha nos vamos a ir 1. Entonces, aquí vamos a moverlo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estaría aquí, ¿verdad? Y nos movemos 1. O sea, the race es menos 10 y the run es 1. Más o menos aquí, ¿verdad? Tendríamos aquí. Por aquí así quedaría, ¿verdad? Entonces la gráfica más o menos va a correr así, ¿verdad? Aquí la voy a hacer la grafiquita ahí, más o menos, ¿verdad? Pero ustedes con una regla, pues ahí lo pueden hacer exactamente. Yo aquí nomás estoy mostrándoles, ¿verdad? ¿Cómo quedaría la gráfica, ¿verdad? ¿Cómo graficar usando la slope y el y-intercept, ¿verdad? Está un poco retiradilla, pero. Esto es, o sea, menos 10 aquí, este es el rise, y luego aquí tendríamos aquí es 1, ¿verdad? Este es de 1 del rise, ¿verdad? Entonces aquí está el slope, ¿verdad? Vamos a ver allá en aquel caso. Bueno, tenemos ahí también la misma información, pero allá en aquel caso, en aquella situación, tenemos allí que la y-intercept, aquí está. Y-intercept es igual a 8, ¿sí? Ahí tenemos la y-intercept es igual a 8. Entonces, el point aquí, pues está en 0, 8, ¿verdad? Ahí tenemos esos datos. Ya están aquí, 0, 8. El slope que ocupamos, ¿verdad?
Pues es aquí se supone que es 1. Es 1, ¿verdad? Tiene 1. Aquí está la X, tiene 1. Entonces, esto es igual que si pusiéramos ahí 1 sobre 1, ¿verdad? Es el 1. Se supone que tiene denominador 1. Entonces, 1 sobre 1, ¿verdad? Ese sería el slope. Entonces, ya está fácil para hacer la gráfica. Entonces, el y-intercept, ¿en dónde está? El punto. Está en 0,8. Aquí está el punto. ¿Sí? Es positivo. Entonces, vamos a movernos un punto, ¿verdad? Hacia arriba, run. Más bien, rise y run. 1. Run. Allí voy a ponerlos. Sería 1. Y rise y 1 de run, ¿verdad? Aquí quedaría el otro punto, ¿verdad? Entonces, más o menos ahí se movería la gráfica. Estaría corriendo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos también aquí en 8, como en 8. Vamos a trazarlo con una regla. Hacemos una reglita aquí. Y más o menos ahí tenemos esta gráfica, ¿verdad? Vamos a... ¿verdad? Así quedaría la gráfica. Ahí nos quedaría de esa manera, ¿verdad? Y ya está, hecha la gráfica, pues se graficó y ya quedó allí ya bien. La gráfica pasa por los puntos, pasaría ahí por los puntos, podemos ponerle allí. Vamos a poner los puntos 0, la connecting. Pues aquí de graph, vamos a ponerle aquí de. Vamos a poner de conclusión de graph. ¿Verdad? Connecting. Vamos a ponerle aquí connecting. En el. Estos puntos, ¿verdad? Vamos a ponerlos allí. 0, sería 0. Vamos a usar este color. Sería connecting en 0,8, ¿verdad? Es un punto. Y el otro punto, cuando sacamos el slope, está aquí en, sería aquí 1, 1,9, ¿verdad? Esa gráfica pasa por esos puntos ahí. Ya es más información, digo, nada más para ponerle, ¿verdad? Pero en realidad lo que nos pide es cómo graficar una función lineal usando la pendiente y la intersección de la Y, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, ¿verdad? La intersección de la Y, la pendiente, el slope, y de esa manera hacemos la gráfica. Así que ya quedó, pues esta clase fue muy sencillita y bonita, iniciando nuestra clase de precálculos. Y bueno, pues como siempre, les recuerdo, ¿verdad?, que enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. Hasta luego.